¿Qué tal, compitas? Pues fíjense nomás lo del caso de Odebrecht. Y es que jueza, finísima jueza, ordena frenar detención de Emilio Lozoya por caso Odebrecht. El ex titular de Pemex se indaga por presuntamente haber cobrado sobornos de 10 millones de dólares. Y no, no es presuntamente, cobró sobornos. Y esto gracias a la empresa Odebrecht, que le dio en pagos, y así poder asignarle la obra de refinería de Tula, que jamás se hizo, que se dejó ahí, que ya no se pudo hacer el proyecto, supuestamente. Una jueza federal prohibió a la PGR por tiempo indefinido solicitar una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, a quien se investiga por enriquecimiento ilícito y cohecho. Esto de acuerdo con el diario Reforma. Sandra Leticia Robledo Magaña es esta jueza de Distrito de Amparo Penal de la Ciudad de México, que fue dictado justo cuando un tribunal colegiado estaba a punto de determinar si continuaba vigente otra suspensión definitiva, que había sido concedida a Lozoya el 7 de noviembre pasado para los mismos efectos. La Coordinación General de la PGR indaga en este caso a Lozoya por haber cobrado sobornos de 10 millones de dólares a la empresa brasileña y asignarle la obra de la refinería de Tula, que jamás, les digo, como les vuelvo a mencionar, no se hizo. El 16 de octubre, al renunciar como titular de la PGR, Raúl Cervantes aseguró que había concluido la investigación del caso, pero decisiones de jueces han impedido su judicialización. Además, la nueva administración de la PGR también considera que faltan datos de prueba para presentar el caso ante la justicia federal. Bueno, ¿quieren saber quién es esta jueza? Pues nada más y nada menos quien ayudó a los Abarca, a María de Los Ángeles Pineda Villa y a su esposo, José Luis Abarca. Así también a Javier Duarte de Ochoa en dos ocasiones. Y también a un delincuente apodado el Z40 que se llama Miguel Ángel Treviño Morales. Fíjense nomás, ella es Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza primera de Distrito de Amparo Penal en la Ciudad de México. Ayuda a delincuentes. Y aquí tienen su imagen para que luego no digan que, pues, se nos escapa esta fichita. Y bueno, para que vean hasta dónde llega la corrupción y las influencias, el tráfico de influencias que ayudan a estos delincuentes del mal gobierno. Estamos al pendiente del caso y vamos a seguir señalando a estos responsables por frenar la detención de la investigación a Emilio Lozoya, que se está saliendo con la suya. Les mandamos un fuerte abrazo, compitas, y saludos.